tremendo. En este video encontramos algo interesante. Esto sucedió hace como unos 2 días en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Una avioneta cae sorpresivamente encima de un vehículo y, por supuesto, afectando a una familia. La pregunta es: ¿estas personas salieron de su casa y pensaban que tendrían este accidente, que tendrían estas circunstancias? No. Pues resulta que la vida es corta. Hoy somos y mañana ya no somos. Y por eso es importante que usted y yo estemos preparados para morir. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Lo único que sabemos es la fecha en la que nacimos. Pero la fecha en que vamos a morir, nadie sabe. La palabra de Dios dice que debemos estar preparados. Hoy en día mucha gente se prepara para todo, menos para morir. Y después de la muerte, debemos tener la recompensa de nuestras acciones: el cielo o un tormento eterno. Qué tremendo, estas personas no pensaban que ese día una avioneta cayera encima de su auto, provocando así pérdidas humanas y dolor en la familia. Usted sale de su casa y no sabe si regresas. Sales a tu trabajo y no sabes si regresas. Vas a la empresa, a la universidad, al colegio y no sabes si regresas. Por eso hay que aprovechar la vida que Dios nos ha regalado. Hay que aprovecharla y entregarla en las manos de Dios. Disfrutar la familia, los hijos, y vivir en paz con quienes nos rodean. Aprovecha la vida, porque no sabes el día en que vas a morir. Ojalá usted y yo, cuando nos sorprenda la muerte, nos vayamos para el cielo eternamente. Dios les bendiga. Espero que este video haya dejado un mensaje para su vida. Por favor, compártalo para que alguien también entienda que debe de estar preparado para ese día. Dios lo bendiga.